inclusive podría ser una causa inmediata, ¿no? Luz roja, acto subestándar. Muy bien, entonces, vamos a colocar estas, estas respuestas en nuestra diapositiva. Cristian. Sí, José, te escucho. Quiero escribir en la diapositiva. Quiero salir de la presentación. Un segundo. Dale escape para que pueda salir del full screen. No hay problema, continuamos nomás, no hay problema. Seguimos revisando. En la parte superior también, en la pestaña de opciones, tienes la opción para poder dejar de salir esto del full screen. Vamos a continuar nomás. No hay problema. Negligencia por parte del chofer del auto. Exceso de confianza del motociclista. Puede que se vaciaron los frenos del auto. Acto subestándar del conductor del auto frente a las señales de tránsito. Tipo de contacto golpeado por. Perfecto. Muy bien las respuestas. Casi todas están bien. Me parece que han estado bien atentos al video. Voy a volver a compartir la pantalla. Ya. Muy bien, entonces, como causas, como tipo de contacto, alguno de ustedes dijo golpeado por, ese es el tipo de contacto, golpeado por el carro. Como causa inmediata, algunos actos subestándares que hemos podido observar, como el vehículo excesiva velocidad y porque se pasó la luz roja, es un acto subestándar. En este caso no hemos encontrado la posibilidad de que existan condiciones subestándares. Muy bien, hemos analizado el video anterior del accidente automovilístico. No se pueden determinar las causas básicas por cuanto es una tarea que le correspondería a la policía para determinar exactamente si el conductor de repente estaba hablando por celular, estaba soñoliento o, digamos, tenía algún problema, no se fijó en la luz roja. Esas son causas básicas que la policía tendrá que determinar porque finalmente el conductor está vivo. Aparentemente el motorizado murió con el impacto. Tuvo algunos segundos porque se golpeó el cráneo. Entonces, las causas básicas las dejamos para la investigación de la policía. Lo que quería yo era que ustedes determinen el tipo de contacto y también las causas inmediatas, que ya las hemos analizado. Las respuestas ya las hemos leído. Seguidamente vamos a ver un video de un accidente fatal en un almacén de embarque de materiales en el puerto de México, en la ciudad de Veracruz. Entonces, este es un accidente de trabajo. Lo voy a compartir. El video no tiene audio, yo lo voy a ir relatando.
Ahí estamos. Bueno, Cristian, no sé si se ve. Te falta compartir el video, José. Ah, perdón, perdón. Ya lo tenemos el video en pantalla. No sé si lo podemos ver, Cristian. Sí, ahora sí. Bueno, este es un accidente de trabajo ocurrido en un gran almacén, un depósito, en un muelle, en una ciudad, en un puerto de Veracruz. No tiene audio el video, les estoy contando el caso. Ahí vemos un trabajador. Vemos la plataforma de un camión, el cual está siendo cargado con mercadería. Aparentemente son unos paneles. Por un dos montacargas, ¿no? Aparentemente no se visualizan operarios en la vía de ingreso y salida de los montacargas. Ahí vemos un operario que camina, parece que es el que hace limpieza. Vemos también al chofer del camión que va a transportar la mercadería, que se baja, ¿no? Seguramente está cansado. Y bueno, el montacargas trabaja en las dos posiciones, derecha e izquierda, cargando el material. Cuando todo aparentemente parece que está en tranquilidad, en completa calma, las condiciones cambian abruptamente, ¿no? Hay condiciones inseguras, hay actos subestándares que yo veo y que yo voy a preguntar después. Por eso quiero que se fijen bien. Cuando el chofer del camión se distrae, pues es aplastado por un montacargas, ¿no? Y se produce un accidente fatal. Después de este video, vamos a hacer un análisis de las posibles causas inmediatas, actos subestándares o condiciones subestándares que ustedes pueden haber visto. Y posible causa básica que podemos nosotros encontrar. Lo voy a poner una vez más para que ustedes puedan analizar. Ahí vemos la vía de embarque, es una vía ancha, pocas personas, es muy temprano, hay muy pocas personas trabajando todavía, los camiones están llegando. Ahí vemos un operario, parece que es de limpieza, caminando tranquilamente. Todo está en completa calma, hasta ahí no pasa nada. El montacargas cumple su labor, cargando los paneles sin ningún problema. Aparentemente hay poca iluminación. Ahí vemos nuevamente a la persona que hace limpieza y el chofer del camión que desciende seguramente. Porque se siente cansado, quiere estirar las piernas, no sabemos. Y está un poquito, parece que está un poquito desconcertado. Sigue operando el montacargas, sigue cargando el camión, la tolva. Cuando todo parece estar en completa calma, sucede lo inevitable. Se produce el contacto y el aplastamiento del chofer. Muy bien. Entonces, observamos ahí a un compañero, uno de los trabajadores, que entra en pánico. Está súper nervioso. Se desciende el montacargas, el operario, no atinan a nada, pues. Muy bien, entonces, después de haber visto esto, voy a compartir nuevamente la presentación.
Voy a hacer las preguntas. Ya. Vamos a... cuadro por cuadro. Y la primera pregunta que quisiera hacer, por favor, a ver si algún participante quiere dar su opinión. Alberto Cruz, buenas tardes, ¿te encuentras? Angie Almonacid, buenas tardes. Angie, buenas tardes. Raúl. César Prada, buenas tardes. Buenas tardes. César Prada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Julio Vivar. Julio Vivar, buenas tardes. Para este caso, este análisis que yo te estoy pidiendo a ustedes, ¿me podrías dar tu opinión o un alcance de qué actos subestándares has visto o condiciones subestándares? Hay dos actos y condiciones. Primero, la condición es que el área no fue cercada o no hubo bloqueo del área a intervenir. Segundo, el acto subestándar es que un operador de máquina que está siendo cargado, en este caso el camión, no debe estar en su lugar de trabajo dentro de la máquina, debe estar fuera, por normativa, ¿no? Dentro de lo que es la carga del vehículo. Tres, que hay personas que están circulando en el área intervenida y no hay un vigía quien avise o quien les indique que es un área de peligro. Y cuatro, veo que el montacargas tiene demasiada velocidad, nadie controla el exceso de velocidad, porque al momento de que es atropellado el conductor, el montacargas voltea, ¿no? Sin prevenir o visualizar que si otro vehículo está viniendo en contra y que lo pueda chocar, ¿no? Correcto, correcto, Julio, muy bien. ¿Te atreverías a dar una opinión más sobre un acto subestándar que yo he visto y observado sobre el evento este? ¿Has visto algún otro? No he percatado totalmente todo, pero ha habido dos personas que no deberían de estar, tres personas que han estado involucradas en el área de trabajo. Ya. Aparte del conductor, ¿no? El área donde debería ser intervenida no ha sido delimitada ni demarcada, y todo mundo ingresa y no respeta nada. Claro. Ahora, otra cosa importante que yo he observado, no sé si compartes conmigo, que el montacarga no va con las uñas abajo, sino lleva la carga a mitad más o menos de su altura, cosa que está prohibido también, ¿no? Exactamente, el montacarga. Entonces es un acto subestándar del operario, el operador de montacarga también. Debería de llevar el montacarga más o menos a una altura de 25 a 30 centímetros, no más. Correcto, es por ello que no se percata también del chofer del camión. Muy bien, Julio, muchas gracias. Has dado tu opinión, me parece interesante. Vamos a ver el chat, qué es lo que dicen. A ver, vamos a ver las respuestas. A ver, vamos a ver, ya me he puesto acá.
Debieron tener vigías, John Santos, área restringida, personal distraído en pleno despacho. Charlie Utilla, causa inmediata, el conductor del trailer no debió bajarse de la zona de maniobras. Todo equipo debe trabajar con vigía, muy bien, ya que el montacarga tiene puntos ciegos al momento de trasladar la carga. No fue bloqueado el área, intervenía, no pudo haber personas transitando en el área. Muy bien. Otra causa, falta de advertencia. Correcto, el chofer no debía bajar de la unidad. No se detuvo el tránsito vehicular ni peatonal. Acto subestando, el trabajador desobedece advertencias. No hay señales. No tenía visibilidad el conductor. No transitaban por la línea de seguridad. Correcto, no habían señales de tránsito para el montacargas también. Un sendero de montacargas. Correcto, señores. Muchas gracias por su participación. Me interesa que hayan podido entender y poder y opinar respecto de esta situación tan importante, ¿no? Este evento que he querido compartir con ustedes. Muy bien, seguimos entonces. Seguidamente vamos a explicar el método de los cinco porqués. Para muchos es conocido. Es una técnica sistemática de preguntas utilizadas durante la fase de análisis de problemas para buscar posibles causas principales de un problema. La técnica requiere que un equipo participe y pregunte por qué al menos cinco veces o trabaje a través de cinco niveles de detalle. Una vez que sea difícil para el grupo responder al porqué, la causa más probable habrá sido identificada. De eso se trata. Es una metodología sencilla que se puede practicar. No es muy complicada. Normalmente se usa para investigar accidentes de baja gravedad, que sean más fáciles de resolverlo, ¿no? ¿Cómo se aplica el método de los cinco porqués? En primer lugar, se realiza una lluvia de ideas utilizando el diagrama de causa-efecto. Cuando las causas probables hayan sido identificadas, empezar a preguntar por qué así o por qué está pasando esto. Continuar preguntando por qué al menos cinco veces. Esto reta al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya probadas y ciertas. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco veces preguntando por qué para obtener las causas principales. Como hay ocasiones en que de repente a la cuarta pregunta por qué encontramos la causa raíz. Entonces lo principal acá es una lluvia de ideas. Trabajo en equipo. Vamos a hacer un ejercicio que trata de la avería del control principal de una máquina de control numérico. Pregunta número uno, ¿por qué se averió el control principal de la máquina? Respuesta, la placa de conductores se encontraba o está defectuosa. Segunda pregunta, ¿por qué se encuentra defectuosa la placa? Segunda respuesta, por mala refrigeración. ¿Podemos seguir preguntando? Sí. ¿Por qué no se refrigera bien la placa? Porque no le llega suficiente aire. Respuesta. Tercera respuesta. Pregunta número cuatro. ¿Por qué no llega suficiente aire? Respuesta. Por falta de presión. ¿Podemos seguir preguntando? Claro. Última pregunta. ¿Por qué le llega presión de aire? Es insuficiente. ¿Por qué la presión de aire es insuficiente? Respuesta. Porque el filtro de aire está muy sucio. ¿Podemos seguir preguntando? Yo creo que con esas cinco preguntas, ¿por qué encontramos la causa raíz de este problema en esta máquina? ¿Cuál es el filtro de aire sucio? Esa es la causa raíz. Con este ejemplo, hemos visualizado una metodología de los cinco porqués y les voy a poner en pantalla unos ejemplos para que ustedes me ayuden a resolver. Y voy a compartir con ustedes. Muy bien. Entonces, tenemos acá en pantalla una hoja Excel que le he trabajado para que ustedes puedan ayudarnos a entender y a resolver la evaluación de causas por el método de cinco porqués.
Empezamos detallando el primer accidente. Jaime Ríos, operario de producción en Chata. Esta es una empresa pesquera. El ejemplo nos da sobre una empresa pesquera. El resumen del accidente. Se encontraba efectuando labores de rutina, limpiando la cubierta de la chata. De pronto sufrió una caída golpeándose las costillas y el brazo derecho, siendo atendido de inmediato a bordo. Primera pregunta. ¿Por qué sufrió una caída golpeándose, sufriendo golpes en las costillas? Sufrió un resbalón. ¿Podemos seguir preguntando por qué? ¿Por qué sufrió un resbalón? Hacemos la pregunta relacionada al resbalón. Porque el piso tenía residuos de aceite de lubricante. ¿Podemos seguir preguntando? Sí. Hacemos la referencia entonces. ¿Por qué el piso tenía residuos de aceite de lubricante? Respuesta. No se limpió un derrame de aceite el día anterior. ¿Podemos seguir preguntando? Hacemos la cuarta pregunta relacionada. ¿Por qué no se limpió el derrame de aceite el día anterior? Porque no había personal disponible para limpieza. Y la última pregunta sería, ¿y por qué no había personal disponible para limpieza? Porque fue un día feriado. Ojo, podemos seguir preguntando, ya no podríamos preguntar por qué fue día feriado. Esta sería la causa raíz del problema. La falta de compromiso para limpieza diaria de la cubierta. Es un compromiso que debe haber todos los días, incluyendo días feriados. Siempre tiene que haber una persona que pueda limpiar la cubierta del barco. Entonces hemos encontrado la causa raíz aplicando la metodología de los cinco porqués. Ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes me ayuden con un ejercicio que va de la siguiente forma, ¿no? Nombre, Pedro Villanueva es un operario de PAMA. El PAMA es el área de las plantas industriales de protección y medio ambiente. Dice así, se encontraba parado en una tubería de agua de 12 pulgadas para poder aperturar una válvula neumática del sistema de agua. En esas circunstancias se cayó de cara al piso sufriendo un corte en la ceja izquierda, por lo que tuvo que ser evacuado fuera de planta a un nosocomio local. Primera pregunta para ayudarnos. ¿Por qué sufrió la caída? Respuesta, porque perdió el equilibrio. ¿Por qué perdió el equilibrio? Porque no tenía un punto de apoyo y anclaje con arnés. Entonces, a ver, quisiera el apoyo de ustedes. A ver si John Santos, buenas tardes, ¿me escuchas? Carla López, buenas tardes. ¿Me puedes ayudar a resolver esta metodología? Marcelo Flores. Luz, buenas tardes. Mónica Paola Segarra. Vámonos al chat entonces. A ver. Segunda pregunta. Estamos en el tercer por qué, ¿no? Luis Castillejo nos dice, no tenía el EPP adecuado para la labor a realizar. Vamos a ver si es concordante, dice. ¿Por qué no tenía un punto de apoyo y anclaje con arnés? No tenía el EPP adecuado para la labor a realizar. ¿Puede ser la respuesta? Sí, puede ser. Podría ser. No tenía una plataforma de apoyo seguro. No tenía punto de apoyo de anclaje de arnés. Ya le hemos dado la respuesta. Esa es la segunda respuesta. Porque no tenía un sistema de caídas. Esa ha sido la segunda respuesta. No evaluó su entorno. No evaluó su entorno. ¿Por qué perdió el equilibrio? Porque no tenía un punto de apoyo y anclaje con arnés. ¿Por qué no tenía un punto de apoyo y anclaje? Acá me parece buena esta respuesta. No evaluó su entorno. Porque no evaluó. Vamos a contestar acá, ¿no? Porque no evaluó su entorno de trabajo. Muy bien. Me parece adecuada la respuesta de David Álvarez. Seguimos. ¿Por qué no evaluó su entorno de
de trabajo? A ver, esa sería la cuarta pregunta. Ya hemos hablado de línea de anclaje. No evaluó su entorno de trabajo. Acá nos dice Mónica Paola, por falta de capacitación. Bueno, me parece interesante la respuesta. Por falta de capacitación. Correcto. Y si hacemos la pregunta, ¿por qué no tenía capacitación o por qué había falta de capacitación? Acá Juvenal nos dice, el trabajador no estaba capacitado para el trabajo. No es muy concordante. No tenía experiencia, no estaba capacitado. Personal nuevo. ¿Por qué no tuvo capacitación? ¿Por qué había falta de capacitación? Personal nuevo. Ok. Esa sería la causa. La última, el del último, ¿por qué? ¿Por qué no tenía capacitación? Porque era personal nuevo. ¿Y cuál es la causa raíz? La causa raíz ya la hemos descubierto entonces. Personal nuevo, no hay un programa de capacitación para el personal nuevo. No existe un programa. No existe un programa de capacitación para personal nuevo. ¿Es posible que esto suceda en algunas empresas? Sí, es posible. Porque muchas empresas, en muchas fábricas, el personal nuevo ingresa a trabajar bajo requerimientos urgentes y nunca les dan inducción, nunca los capacitan. Y la inducción se la dan una semana después, cuando ya ocurrió un accidente, ¿no? Entonces, más o menos ustedes han entendido, ya algunos han contestado el sistema este, el método de los cinco porqués, que me parece interesante. Acá hay una respuesta de José Ramírez que dice, falta prevencionista, sistema de gestión incompleto. Es posible. Sistema, la causa raíz puede ser un sistema de gestión incompleto también. Estoy de acuerdo, ¿no? Un sistema de gestión incompleto. A ver. Sistema de gestión incompleto. Podría ser la causa raíz de este accidente. Muy bien. Vamos a pasar a otra matriz, a otro ejemplo que les he puesto acá, para que ustedes también podamos practicar en este método de los cinco porqués. A ver, el ejemplo dice que Luis Aguilar es un operario de mantenimiento, se encontraba subiendo al andamio para hacer un trabajo de soldadura en altura. Y en esas circunstancias, cuando se encontraba en el tercer cuerpo del andamio, ojo, al momento de pisar la plataforma de madera, esta venció su peso cayendo al piso desde una altura de 3 metros, sufriendo heridas en las piernas. Entonces, el operario estaba subiendo al tercer cuerpo del andamio y al momento de pisar la plataforma, su peso venció la plataforma y cayó al piso. El primer porqué es por qué cayó del tercer cuerpo. Acá pueden haber hasta dos respuestas, ¿eh? Yo he contestado una que dice plataforma de madera mal colocada y porque no utilizó el gancho del arnés para asegurarse. ¿Alguno de ustedes voluntariamente me puede contestar? Sí, adelante. Luis Maurate se encuentra. Buenas tardes. A ver, vamos a ir al chat para ver las respuestas. Entonces, tenemos una persona que sube al tercer cuerpo del andamio. Vamos a ver qué cosa dice el chat. No usaba sus EPPs. Marco nos dice no usaba sus EPPs. No tenía línea de vida. No utilizó el gancho del arnés para asegurarse. Bueno, ya lo hemos colocado. No utilizó el gancho de arnés para asegurarse. ¿Por qué no utilizó el gancho? Falta de entrenamiento al personal. Muy bien. Ojo que hay dos respuestas, ¿eh? Acá hay dos. Podemos establecer dos respuestas. Una para la plataforma de madera mal colocada y la otra es para no utilizar el gancho del arnés. A ver,
vamos a desarrollar, ¿no? Falta de entrenamiento al personal, nos dice Rosmel Espinosa. Falta de entrenamiento al personal. Correcto. Vamos a desarrollar esa parte nada más. Podemos hacer una pregunta y decir, ¿por qué ocurre esto de falta de entrenamiento al personal? ¿Qué nos dice el chat? A ver, la intervención. Nos dice, la plataforma de madera estaba mal colocada. ¿Por qué? Porque la plataforma de andamios no son homologados. Podría ser una respuesta. También puede ser un trabajador antiguo muy confiado que no usa su CPP. ¿Veis? Falta de entrenamiento acá. Y también una, ¿por qué falta de entrenamiento? Y exceso de confianza podría ser, ¿no? Y exceso de confianza. Es una causa ya. Queremos llegar a la causa raíz de este accidente. No se verificó la plataforma. La plataforma de madera estaba mal colocada. ¿Por qué no se verificó la plataforma? Me parece bien la respuesta, ¿no? No se verificó la plataforma. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Por qué no se verificó la plataforma? Falta, no se verificó la plataforma, falta de entrenamiento al personal y exceso de confianza. ¿Por qué no se verificó la plataforma? Supervisión inadecuada de los andamios. Esa me parece una respuesta razonable, ¿no? Supervisión. Falta de supervisión. Falta de supervisión, ¿correcto? ¿Tu nombre cuál es? Marco. Marco, ¿tu apellido? González. Muy bien, tocayo. Falta de supervisión. No se verificó la plataforma. ¿Por qué falta de supervisión? Yo te preguntaría, ¿y por qué hubo falta de supervisión? ¿Qué podrías decir? Dime, ¿me escuché? Si todo, te hacemos una pregunta, te vuelvo a hacer la pregunta, en los cinco porqués. ¿Por qué existiría la falta de supervisión? ¿Tú qué crees que estaría ocurriendo en la empresa? Como comentaba anteriormente, ese es por exceso de confianza. Y hemos visto exceso de confianza. La pregunta por la plataforma sería, ¿por qué existe? La plataforma no se verificó, ¿correcto? Por falta de supervisión. ¿Por qué existe falta de supervisión en la empresa? Supuestamente no hay un supervisor de seguridad. Por el sistema de gestión. Esa respuesta la dos, sistema, ¿no? Porque no hay supervisor. Ausencia de supervisor de SST, ¿correcto? Claro. Muy bien, podría ser una respuesta. Por ahí escuché otra que es deficiencia del sistema de gestión, ¿no es cierto? También es una respuesta que enmarca la causa, ¿no? Deficiencia. El sistema de gestión. Muy bien, señores. Están en sintonía, entonces. Estamos aprendiendo la metodología de las cinco porqués. Y la última porqué. ¿Podría yo volver a preguntar? También podría ser por la falta de capacitación de los líderes, ¿no? Porque muchas veces se les denomina cargos a las personas que no están totalmente capacitados, que solamente le dan un visto bueno, como decir un checklist, ya está, lo firman y lo dejan así nada más. Ya, hay muy supervisión, bien. pero no es la capacitación adecuada que deberían tener. Eso es lo que se ve en varias obras, lo que se está viendo. Que sin embargo lo ven en la estructura del andamio armado todo, pero no saben qué piezas son, qué pieza le falta, qué es lo que sucede, pero sin embargo está la firma de ellos. Perfecto, eso es lo que parece muy bien. ¿Nos atreveríamos a hacer una última pregunta de por qué? ¿Por qué hay ausencia de supervisor y deficiencia del sistema de gestión? ¿Alguien se anima? Por falta de compromiso del supervisor. No. No, pues. Supuestamente no tenemos supervisor, pero ¿por qué existe la ausencia del supervisor? Hola, ¿qué tal? La respuesta es porque no hay un supervisor nombrado o porque no estuvo presente. Falta de inversión por parte de la empresa en contratar ingenieros de seguridad o supervisores.
Es el falla de la dirección. Entonces ahí está la causa raíz, ¿no? Falta de inversión. Profe. En el sistema de gestión. Nos faltó enfocarnos más en qué tipo de madera era. También, se puede usted, o sea, hay dos preguntas, hay dos respuestas. Podemos hacer las preguntas sobre la plataforma de madera mal colocada, ¿no? No hay ningún problema. O sea, yo he puesto dos respuestas ahí, ¿no? ¿Por qué se cae la persona? Por la plataforma de madera mal colocada y no utilizó el gancho de arnés para asegurarse. Entonces, podemos analizarlo en esos dos frentes, ¿no? Pero, por favor, ¿aló? ¿Sí? Profe, dígame. También una causa del por qué es por qué se utilizó una madera para el andamio, ¿no? Eso está y ahí muy puede bien. Ver la parte logística también. Eso está muy bien, acá. Eso sería plataforma de madera mal colocada. ¿Por qué? Entonces acá podríamos haber puesto en la segunda respuesta, porque el andamio o la plataforma no es la adecuada, ¿verdad? No es la homologada. Por ahí he visto en el chat una respuesta de esas, ¿no? Pero ¿alguno de ustedes se atrevería a darme la causa raíz de este accidente? Con los cinco, ¿por qué es? Ya tenemos la última respuesta. Falta de inversión en el sistema de gestión. ¿Cuál sería la causa raíz? ¿Alguien lo dijo? Compromiso de la dirección. Falta de compromiso de la dirección. Muy bien. Falta compromiso de la alta dirección. Muchas gracias por haber participado. La idea era que ustedes se centren en estos accidentes y podamos definir la metodología de los cinco porqués con lluvia de ideas. Me parece genial. Muchas gracias. Vamos a seguir con la... Voy a salir de este archivo para volver con la presentación, poder compartir la presentación. Creo que el mouse me falló el mouse. Seguimos avanzando. Hemos visto la metodología de los cinco porqués. Hemos hecho un ejercicio con los talleres de análisis de causas. Y ahora voy a compartir. Voy a compartir a todos el formato de metodología TASC. Muy bien, caballeros, hemos llegado al meollo del curso. Este es el formato del sistema de análisis sistemático de causas, por el cual nosotros vamos a explicar cómo se usa este modelo, dónde debemos ponerle mucha atención. A ver un ratito, por favor. Cristian. Sí, José, te escucho. Cristian, tengo un pequeño incidente con el mouse, el puntero. Entonces voy a salir un ratito de la presentación. Si me disculpan, un minutito nomás. Dale, dale. Un minutito, ¿eh?
Ok, Cristian, ¿lo ven ahí? Sí, profe, sí, sí. ¿Se ve? Te falta compartir la diapositiva. Ay, qué derecho. ¿Ahí le estamos viendo? Sí, ahora sí. Igual okay, estoy compartiendo igual por el chat el mismo documento, ¿sí? Ya, ok. Señores participantes y profesionales que están escuchando la ponencia, este es el formato de la metodología TAS que vamos a explicar cómo se usa. Es por ello que Cristian les va a compartir a ustedes para que lo puedan abrir y me sigan paso a paso el método, por favor. ¿Ya? Como su nombre le indica, esta es la técnica de análisis sistemático de causas TAS. Quisiera saber si todos ya lo pueden ver. Sí, José, sí se ve. Sí, profe. Ya está compartido también por el chat. Por favor, abran sus... Sí, se puede ver. ¿El PDF? Abran su PDF porque yo les voy a ir explicando paso a paso cuál es la metodología. En primer lugar, este sistema de esa técnica de análisis sistemático utiliza, como su nombre lo indica, de una manera sistemática, paso a paso, va a determinar las causas de un incidente. Y para ello nos presenta varios cuadros. El primer cuadro que vemos es la descripción del accidente y la evaluación de potencial pérdida, que puede ser de severidad, probabilidad y frecuencia de exposición. El segundo cuadro es muy importante. A partir de aquí se inicia el trabajo. Es el tipo de contacto. Nosotros tenemos, cuando evaluamos un accidente, tenemos que determinar el tipo de contacto del accidente. Golpeado por, como su nombre lo indica acá, golpeado contra, golpeado por, caída a un nivel bajo, caída al mismo nivel, atrapado por, contacto con electricidad, calor frío, radiación, sobretensión, esfuerzo, atrapado entre, falla de equipo, derrame. Son 11 ítems que contempla el tipo de contacto. Nosotros, cuando investigamos un accidente, debemos determinar el tipo de contacto inmediatamente. Cuando tengamos el tipo de contacto, vamos a suponer que estábamos viendo el ejemplo de la caída del andamio. Teníamos que evaluar caída a un nivel bajo, que es el ítem 3. Entonces, nosotros decimos caída a nivel bajo, a diferente nivel. Bueno, acá se llama a nivel bajo. Este ítem nos va a llevar a ver con causas inmediatas. Acá lo dice, vea causas inmediatas 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22. Entonces nosotros tenemos que irnos al siguiente bloque de causas inmediatas y empezar a analizar desde el número 3 hasta el 22 para ver si es que alguno de ellos está enmarcado dentro de las causas inmediatas que estamos buscando. Recuerden que nosotros lo que buscamos con este método es la causa raíz, pero como es un método sistemático, vamos a ir evaluando primero el tipo de contacto y la causa inmediata. Si nos vamos al 3, ¿qué nos dice? Falta de asegurar. Si volvemos al ejemplo anterior de la caída, dice falta de asegurar. Y el número 5, ¿qué nos dice? Hacer inoperables los instrumentos de seguridad. El número 6, ¿qué nos dice? Uso de equipo defectuoso. El número 7 es uso inapropiado del EPP. Este podría ser, ¿no es cierto? Una causa inmediata. Uso inapropiado del EPP porque no se enganchó. No colocó los ganchos, por eso se cayó. ¿Qué más nos dice el 11? Posición de tarea inadecuada, no sabemos. El 12, ¿qué nos dice? Mantenimiento de equipo en operación, no enmarca. El 13, ¿qué nos dice? Bromas. Pues no ha habido bromas. El 14, bajo influencia del alcohol, se descarta este. El 15, ¿qué nos dice? Uso inapropiado del equipo. Uso inapropiado del equipo. Y acá tenemos uso inapropiado del EPP. Esto es EPP. El 7 enmarca lo que es EPP arnés.
Y el 15 no es, esto es un apropiado del equipo, quiere decir, es una máquina. Y el 16, ¿qué nos dice? No seguir procedimientos. Podría ser también. Ese sí podría ser. Podría ser no seguir procedimientos. Entonces, cuando ustedes evalúan este tipo de causas inmediatas, puede ser, use un apropiado de DPP y no seguir procedimientos, ¿no? Inmediatamente, el ítem, el 7, les va a decir, vea causa básica 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15. Y acá también nos va a decir, váyase a ver causa básica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 13. Entonces nosotros inmediatamente nos vamos a verificar las causas básicas que están en el bloque siguiente. Si decimos que hubo uso inapropiado del EPP, nos vamos a la causa básica 2. ¿Cuál nos dice? ¿Qué significa la 2? ¿Qué nos dice? Capacidad mental. Yo creo que esa no enmarca. La 3, ¿qué nos dice? Tensión física o psicológica, fisiológica, tampoco estaría. ¿Qué nos dice la 4? Tensión mental o psicológica. La 5, ¿qué nos dice? Falta de conocimiento, causa básica. Falta de experiencia, orientación deficiente, adiestramiento inicial inadecuado, adiestramiento actualizado deficiente, direcciones mal entendidas. Podría ser alguna de estas. Ese sí podría ser orientación deficiente. ¿Va? Entra en el marco. ¿Perdón? 5, creo que sí, y tiene que ver mucho. La 5, ¿no? Bueno, es un marco general de cómo se usa la metodología TAS. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la causa básica, que es el ítem 5, nos va a mandar al siguiente bloque para encontrar la causa raíz, que son las necesidades del sistema. Nos va a marcar, nos va a mandar al 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 no, 15, 16, 18 y 20 de las necesidades del sistema. Y nosotros tenemos que buscar en este bloque nuestra causa raíz y nuestras necesidades del sistema. En este bloque vamos a encontrar liderazgo, entretenimiento, inspecciones planeadas, mantenimiento, análisis y procedimiento de tareas críticas, investigación de accidentes, observación de tareas, preparación para emergencias, reglas y permisos, etc. Y finalmente, nos manda una leyenda que dice lo siguiente. La letra P no es parte de nuestro sistema. La letra S son estándares inadecuados. Y la letra C es cumplimiento inadecuado de nuestros estándares. Que esa vendría a ser nuestras necesidades del sistema para evaluar este accidente o cualquier accidente con el método TAS. Cristian, vamos a tener unos 5 minutitos y regresamos con fuerza para seguir con esta metodología. Dale, José. Entonces, paramos 5 minutitos para poder estirar, hidratarnos un ratito y volvemos. Y regresamos siete, con fuerza. 7:05. Sí, 7:05 regresamos. Perfecto, gracias. Ok.
Bien, esto, José, ¿te encuentras ahí? José, ¿me puedes escuchar? Ahí te escucho, sí, perdona, no tiene el micro. Ya, listo. Ok, continuamos entonces, José. Seguimos explicando la metodología TAS, análisis sistemático de causas. Lo que quería explicarles es que en este bloque de causas inmediatas que estamos viendo en la parte superior, se establecen los actos subestándares del 1 al 16 ítem. Y las condiciones subestándares se encuentran enmarcadas del ítem 17 al 29. De igual manera, para las causas básicas, se establece pues determinados ítems para factores personales y factores de trabajo, que están bien diferenciados. Eso es lo que ustedes tienen que verificar al momento que empiecen a revisar ítem por ítem, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio, varios ejemplos que quiero compartir con ustedes. Espero que puedan abrir su PDF para que puedan ayudarme a resolver los ejemplos que les he puesto. Es necesario que lo tengan a la mano. Vamos a ver. Cristian, ¿se ve en la pantalla? No, José, no, se ve tu ventana. A ver un ratito. ¿Ahí se puede ver? Sí, ahora sí. Ok, señores, vamos al primer caso. Metodología TASC. Este es un ejemplo que hemos desarrollado. Por favor, no podemos ver el PDF. ¿Cómo no puedes volver al PDF? No lo veo el PDF. No existe el archivo PDF. Pero no ha subido el PDF. No lo ha subido el PDF. Estimados, ¿a cuál se refieren? ¿A la matriz TAX o al modelo de causalidad? Si me podrían confirmar, por favor, para volver a enviar. La matriz TAX está en formato no PDF, está en formato PowerPoint, PPT. Ojo. Si me podrían confirmar, por favor, mediante el chat, voy a volver a reenviar. ¿Está en el chat? Por favor, enviar la información general, porque no se puede observar ninguna información en el caso mío. A ver, la técnica de análisis sistemático está en un PDF, es un bloque de color, varios bloques de color verde, no sé si los ven. En el chat no existe ninguno, ingeniero. Profe, en el chat tengo una diapositiva nada más. ¿Cómo? Es una diapositiva que tengo en el resto del grupo, nada más. Es una diapositiva de matriz. ¿Podrían revisar, por favor? Acabo de enviar el modelo de causalidad con todas las pestañas. Sí ha llegado la información correctamente, solamente hay que abrir la matriz. Ya, ¿cuál es tu nombre, por favor? A
ha llegado la información, primero está la matriz TAS en formato de PDF. Y el segundo... Eso, eso. Ajá. Eso es lo que quiero que abra. Vete, perdón. Claro, porque con eso vamos a trabajar. Es muy importante que ustedes tengan a la vista eso, porque eso les va a permitir poder definir los tipos de contacto, las causas inmediatas y revisar punto por punto. ¿Sí? Entonces, Cristian, vamos a empezar a desarrollar el primer ejemplo, o todavía esperamos que todos lo tengan. Podemos ir avanzando, si gustas, José, porque veo que hay varios... Sí. Por el chat que dicen que sí les ha llegado. Igual estoy volviendo a reenviar para que puedan esto tener acceso. Ok, señores, entonces vamos a ver el primer caso. He tomado como modelo la industria pesquera, que es la que conozco. En todo caso, el accidente lo voy a detallar. Está en Excel, lo estamos viendo en el modelo de la secuencia. Dice lo siguiente: se estaba descargando pescado de una embarcación tercera cuando empezaron a romperse las fajas de transmisión de la bomba de chata. Para los que no entienden, una embarcación tercera es una empresa particular que le vende pescado a una empresa pesquera, ¿no? Entonces dice que cuando se estaba descargando el pescado, se empezaron a romperse las fajas de transmisión de la bomba de chata. La chata es una embarcación no tripulada que tiene dos bombas de transmisión y por donde se envía el pescado, la anchoveta, el jurel, la caballa, a las plantas de producción. Entonces dice, un operario descargador procedió a dar mantenimiento al motor, cuando intempestivamente una embarcación pesquera choca contra la chata y por el movimiento el operario pierde el equilibrio soltando la llave inglesa que venía utilizando y su mano rozó contra el filo de la hélice del ventilador del motor de la chata. Los dedos de su mano derecha quedaron seriamente afectados, por lo que fue necesario colocarle 15 puntos. ¿Ok? Esa es la narración del accidente, ¿no? Un operario estaba dando mantenimiento al motor y por la colisión de una embarcación pesquera perdió el equilibrio y soltó la llave y su mano rozó con el filo de la hélice. Entonces, lo primero que tenemos que ver acá, les he dicho, es que vean el tipo de contacto, ¿no? ¿Cuál es el tipo de contacto? Golpeado por la hélice. Y tienen que hacerse la primera pregunta, ¿por qué? Y nos vamos a las causas inmediatas. Primero, cuando ustedes vean su formato de PDF, donde dice tipo de contacto, ojalá me puedan seguir, donde dice tipo de contacto, hay una parte que dice golpeado por, el item número 2. ¿Estamos? Item número 2. ¿Lo podemos ver? Ahí tienen dos tipos de contacto, golpeado por objeto en movimiento. Entonces, nos va a mandar a varias condiciones, a que veamos varias condiciones, causas inmediatas, perdón. La 1, la 2, la 4, la 5, la 6, la 9, la 10, la 12, la 13, la 14, la 15, 16, 20 y 26. Ojo que acá... Yo puedo establecer actos subestándares, condiciones subestándares, más de una, por si acaso, ¿ya? Estoy analizando. Entonces, me voy a revisar las causas inmediatas que me dice golpeado por objeto en movimiento. Y encuentro la 1, por ejemplo, manejo de equipo sin autorización. Esa no me marca. La segunda, falta de advertencia. Podría ser. La tercera, falta de asegurar. No está enmarcado entre el accidente. La cuarta, manejo a velocidad inadecuada. La quinta, hacer inoperables los instrumentos de seguridad. La sexta, uso de equipo defectuoso. Equipo defectuoso significa una herramienta, una máquina. La séptima, uso inapropiado del EPP. ¿Esta podría ser? Sí, podría ser. Entonces yo le he puesto acá, en el ejemplo le he puesto según mi criterio, se utilizó guantes inadecuados para el trabajo de mantenimiento. Causa inmediata número 7. Uso inapropiado del EPP. Esta es la primera, considerada como acto subestándar.
me manda a causa inmediata, item número 7, uso inapropiado del EPP. Después analizo la condición subestándar y pregunto, ¿el accidente por qué ocurrió? Entonces, acá me manda en tipo de contacto golpeado por, yo me tengo que ir a condición subestándar. Condición subestándar de causas inmediatas. Estamos viendo causas inmediatas de las condiciones subestándares. Dice protecciones o barreras inadecuadas. La número 17, si me están siguiendo, estamos en el bloque de causas inmediatas. Bloque de causas inmediatas, condición subestándar número 17. Dice protección o barrera inadecuada. Y yo he puesto ahí, la hélice del motor no tenía guarda de seguridad. He hecho una pregunta, ¿no? Entonces, ya tengo una condición subestándar. Ahora, me voy a una segunda condición subestándar, revisando lo que es causas inmediatas. Condición subestándar. La 19, he puesto ahí, herramientas, equipos o material defectuoso. Y dice la pregunta, deterioro de la faja de transmisión de la bomba en chata. Dice, material defectuoso, ojo, por eso he puesto deterioro de la faja de transmisión de la bomba de chata. Condición subestándar, causa inmediata número 19. Entonces, hemos encontrado un acto subestándar, dos condiciones subestándar. Cada una está definida en las causas inmediatas en el item 7 para actos subestándares, 17 para condición subestándar y 19 para condición subestándar. Ahora, como es un análisis sistemático, yo tengo que seguir el sistema hacia abajo. Entonces, digo, la pregunta para actos subestándar, ¿se utilizó guantes inadecuados para el trabajo de mantenimiento? ¿Por qué? Entonces, la causa inmediata número 7 me va a mandar a revisar las causas básicas. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 y 15. Entonces yo he encontrado como causa básica la 5, que es falta de conocimiento. La 5.2. La 5.2 dice orientación deficiente. Y he puesto, no hay una correcta identificación del EPP apropiado para la tarea a realizar. Porque estoy siguiendo la secuencia de este acto subestándar. Y he encontrado ya en causa básica el factor personal. Ya no es un acto subestándar, sino es un factor personal. Porque ya estoy analizando las causas básicas. Cuando estaba viendo la condición subestándar de la hélice del motor que no tiene guarda, estaba viendo las causas inmediatas número 10, del item 17. Y el item 17 me manda a las causas básicas número 5, 7, 8, 12, 13 y 15. Entonces yo he encontrado en causas básicas la 12.1. ¿Qué nos dice la 12.1? Si están revisando, por favor. Evaluación deficiente de necesidades y riesgos. Entonces, acá como factor de trabajo, porque no es un factor personal, he puesto el sistema de reporte de riesgos no se está ejecutando adecuadamente, es decir, no se identificó como peligro la ausencia de la guarda. Y esta es una causa básica que está en el literal 12.1, evaluación deficiente de necesidades y riesgos. Cuando me voy a la condición subestándar, me voy a ir a la condición subestándar número 3, deterioro de la faja de transmisión de la bomba de chata, me mandaba a la causa básica del item de causas inmediatas número 19, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15. Yo he encontrado en la 11, he encontrado en la 11.1 la siguiente causa básica. Prevención inadecuada. Evaluación de necesidades. Dice, no se ha identificado la necesidad de un mantenimiento preventivo en los equipos de chata. Es un factor de trabajo como causa básica. Identificada en la 11, en el item 11.1 del bloque de causas básicas. Entonces, tenemos
un factor personal, una causa básica como factor personal y dos causas básicas como factores del trabajo. Volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué? El entrenamiento en uso de equipos de protección personal es insuficiente e inadecuado. ¿Y esto a dónde nos va a mandar? Causa raíz 10.4. Si nosotros vamos a ver nuestro sistema de necesidades del sistema en la última parte del PDF, vamos a encontrar que el 10.4 habla de sistemas de entrenamiento. Entonces, ¿por qué no hay una correcta identificación de EPP apropiado? Porque el entrenamiento en uso de equipos de protección es insuficiente e inadecuado. Estamos encontrando la causa raíz, el 10.4 de la última parte, que es necesidad del sistema. Y cuando hablamos de los factores del trabajo, como causa básica, 12.1, 11.1, yo he encontrado en la causa raíz en el item 3, necesidades del sistema. ¿Por qué el sistema de reporte de riesgos no se está ejecutando adecuadamente? Es decir, no se identificó como peligro. Porque no hay planificación, coordinación y ejecución efectiva para realizar el mantenimiento preventivo. Y esto está vinculado a este factor también, porque no se ha identificado la necesidad de un mantenimiento preventivo en los equipos de planta. Entonces, a la pregunta ¿por qué? De estos dos factores del trabajo, yo hoy he encontrado en necesidades del sistema el item 3, que es causa raíz 3. Inspecciones planeadas y mantenimiento. De esa manera, hemos explicado la manera sistemática, utilizando el método TAS, cómo llegar a la causa raíz. Ahora, ahí no termina todo, hay que hacer las acciones correctivas del caso. Entonces, hemos encontrado que la primera acción correctiva es reforzar las inspecciones inopinadas de las jefaturas en la chata para mejorar el reporte de condiciones inseguras y actos inseguros. Segundo, colocar guarda de seguridad entre las fajas transportadoras y hélices del motor de la chata. Tercero, acción correctiva propuesta, diseñar un programa de mantenimiento preventivo, inspecciones rutinarias en las instalaciones de planta. Muy bien. Entonces, hemos querido plasmar con un ejemplo y un accidente, ¿cómo es la metodología utilizando este análisis sistemático? El PDF que les hemos mostrado, que les hemos enviado para que ustedes lo puedan abrir y me puedan seguir. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, inmediatamente les estoy listo para absolverlas. No sé si alguno tiene alguna duda. A ver, vamos a revisar el chat para ver qué cosa dicen. Marco González dice, no podemos ver el PDF ni el PTT, el PPT. Si alguien lo tiene, que lo reenvíe por este medio. A ver, Carmen Roque, ¿no es? ¿Me escuchas? José, se compartió la información por el chat acá del Zoom y se ha compartido también esto por el grupo privado de WhatsApp. No sé si es que la mayoría de participantes han podido descargar el archivo, si es que no, de repente es un conflicto con su propia máquina, porque hay muchos participantes que indican que sí han podido descargar el archivo. Mónica, Paola, ¿te encuentras? Buenas noches. Pamela Arroyo. A ver, hay un. Marco González dice que está en celular. Pedro Juárez, buenas noches. José Ramírez, buenas noches. Yaqueli del Milagro Lucero, ¿te encuentras?
Buenas noches, profesor. ¿Yaqueli? Sí. Buenas noches, Yaqueli. ¿Pudiste ver el ejemplo? Sí, sí, profesor. Sí, podía descargar. ¿Pudiste haberme seguido con el PDF? El PDF no lo tengo, Inge. Solamente tengo el PowerPoint y tengo este, el Excel que acabo de... Usted lo está mostrando en pantalla. Ah, ya. ¿No tienes el PDF? No, el PDF no lo tengo. Ya, ¿no lo has podido descargar? No, por eso estoy intentando ingresar al grupo. Ya. José. Okay. Sí. Tener en cuenta que la matriz TAX está en formato PowerPoint, no en PDF. Ojo con eso. Yo lo acabo de enviar por el grupo de Zoom, el chat de Zoom, y lo acabo de enviar por el grupo privado de WhatsApp. Igual estoy dejando el link del grupo para que también puedan facilitarlo por ahí. Ya, y dime, ¿el PDF también lo enviaste? Estoy revisando un segundo. Sí, es bueno que lo tengan. De todos los participantes que se encuentran, ¿me puede decir alguno si tiene el PDF, por favor? Lo escucho. Sí, ingeniero, sí llegó todo completo. ¿Tu nombre cuál es? Job. ¿Tu nombre es? Job. Job. Sí. ¿Tu apellido es? Un poco bueno. ¿Has podido seguirme con el PDF, entonces? Sí, sí, profesor. ¿El PDF está claro, está clarísimo, se ve, está legible? Sí, o sea, está en PPT, cuando tú lo agrandas ya se puede ver más legible. Correcto, entonces ha quedado claro el método de análisis sistemático, ¿lo has entendido? Sí, sí, profesor. ¿Cuál es la clave? Hay que identificar el tipo de contacto primero para poder iniciar el análisis sistemático. Si no identificamos el tipo de contacto, no podemos iniciar el análisis. Sí, exacto, profesor. Gracias. Ok, nos vamos a ir a un segundo ejemplo. A ver. ¿Algún otro profesional, algún alumno que por favor me confirme si ha podido abrir su PDF? Correcto, ingeniero. María ya está, Salvador. Yo lo tengo. ¿Ya lo tienes? Tengo el PDF. Sí, sí, sí. ¿Tu nombre cuál es? Profesor, sí, buenas noches. Rosmel Espinosa. Muy bien, Rosmel, muy bien, Rosmel. ¿Ya seguiste? ¿Has seguido el ejercicio conforme con el PDF? No, acabo de obtenerlo, ingeniero. Todavía no lo. Ahora, recién, el segundo ejercicio lo vamos a. Voy a verificarlo. María Salvador, ¿te encuentras? Profesor, buenas noches. Gracias. Ya pude bajar el PDF. Gracias, muy amables. Ahí ya lo tienes. Sí, ok. Sí. Muy profesor, bien. Entonces, buenas noches. Sí. Quería, en la causa raíz. Identificó que había un insuficiente entrenamiento en el uso de PP. Y eso en las secciones correctivas, ¿cuál atacaría? A ver, déjame ver. Déjame ver el modelo. El entrenamiento en uso de equipos de protección es insuficiente. Reforzar las inspecciones inopinadas, colocar una guarda, diseñar muy bien. Entonces, tu observación es buena. Habría que agregarle una acción correctiva más, ¿no es cierto? ¿La puedes dictar? A ver, te escucho. ¿Cuál sería? En realizar el entrenamiento en el uso adecuado de PPS. Perfecto. A todos los trabajadores. Realizar un entrenamiento en el uso adecuado de PPs para todos los trabajadores de Chata, ¿no es cierto?
porque la chata es una embarcación no tripulada, estacionaria, donde se realizan este tipo de maniobras. Muy bien, perfecto. Gracias por tu participación. Importante lo que acaba de decir el compañero. Vamos a ver otro modelo, otro ejercicio. Les voy a leer un caso. Sigo con la industria pesquera, ¿no? Dice que aproximadamente a las 23 horas se terminaba la faena de descarga de materia prima de la embarcación pesquera Victoria 2. ¿Qué cosa es descarga de materia prima en la industria pesquera? Materia prima es el pescado que llega, ¿no? Mientras el operario descargador de chata subía por la escalera de la bodega, el operario descargador, para ustedes, para que sepan, es la persona que hace limpieza de la bodega. Se dio vuelta para pararse con un pie en la escalera y el otro con la viga de amarre de la embarcación para recoger la manguera de agua. Pero uno de sus pies resbaló sobre la viga, cayendo desde una altura aproximada de 2.20 metros. Muy bien, tenemos un ejemplo clásico de resbalón con caída. ¿Cuál sería el tipo de contacto acá? Caída a un nivel bajo. Se cayó a 2.20. Necesito que por favor me vayan siguiendo con su análisis de sistemático, con su PDF. Y vamos a irnos de frente al tipo de contacto. El tipo de contacto es caída a un nivel bajo. Número 3. Item número 3. ¿Estamos de acuerdo? Rosmel Espinosa, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, caída a nivel bajo. Vamos a revisar en el bloque de tipo de contacto el item número 3. Y el item número 3 nos va a mandar a las causas inmediatas 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 22. Entonces hay que revisar si cada una de esas causas inmediatas es coincidente con la caída a nivel bajo, ¿no? Entonces la primera sería un acto subestándar acá. Un acto subestándar. Y vamos a revisar qué cosa dice la caída a nivel bajo, causa inmediata número 3. La número 3 dice falta de asegurar. ¿Podría ser? No sabemos. La número 5, ¿qué nos dice? Hacer inoperable los instrumentos de seguridad. Esa puede ser. La número 6, ¿qué nos dice? Uso de equipo defectuoso. No sabemos si estaba defectuoso el arnés. La número 7, ¿qué nos dice? Uso inapropiado del EPP. ¿Qué nos dice la número 11? Posición de tarea inadecuada. ¿Qué nos dice la número 12? Mantenimiento de equipo en operación. La número 13, ¿qué nos dice? Broma. La número 14, bajo influencia del alcohol y drogas. La número 16, ¿qué nos dice? La número 15 nos dice uso inapropiado del equipo. Eso no es EPP, por si acaso. La número 16 nos dice no seguir procedimientos. Entonces, de todas estas causas inmediatas, yo he considerado la número 5, que es hacer inoperables los instrumentos de seguridad. Y he puesto ahí mi por qué, ¿no? Mi respuesta. ¿Por qué se trabajó sin enganchar el arnés? ¿Por qué se trabajó sin enganchar el arnés de seguridad a un punto de anclaje? Este hombre, pues, se ha caído. Se ha caído. Y se ha caído porque no estaba enganchado su arnés a un punto de seguridad, a un punto de anclaje. Entonces, es coincidente con mi causa inmediata número 5, que dice hacer inoperables los instrumentos de seguridad. Porque no sabemos si fue defectuoso. Muy bien, entonces, acá hay una segunda pregunta, un acto subestándar. En las causas inmediatas número 7. Que también puede ser uso inapropiado del EPP. Yo pregunto, ¿se trabajó con un arnés de seguridad de una sola línea de anclaje? Porque si fuera de una sola línea, estaría haciendo mal uso inapropiado del EPP. Por eso considero como causa inmediata la número 7. Y es un acto subestándar. Y después voy a considerar si es que hubo alguna condición subestándar.
Entonces, si hubo alguna condición subestándar, nos manda a la número 17, que dice protección o barrera inadecuada. He considerado la número 17. ¿Por qué? Porque digo, la bodega de la embarcación pesquera no cuenta con línea de vida que facilite el uso de arnés de doble línea de anclaje. Quiere decir que la bodega debería tener una línea de vida para que el descargador pueda enganchar su doble línea de anclaje. Entonces, como no la tiene, no la cuenta, hago la pregunta. ¿No cuenta con línea de vida? Y entonces está refrendada por la causa inmediata número 17, que es protección o barrera inadecuada. La anterior es acto subestándar. Y está refrendada por la causa inmediata número 7, que es uso inapropiado del EPP. Y la primera está relacionada con causa inmediata número 5, hacer inoperables los instrumentos de seguridad. Seguimos preguntando, en orden de secuencia, sistemática. Entonces, esta causa inmediata número 5 nos va a mandar a la causa básica que tenemos que revisar, que puede ser la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 12, la 13 y la 15. Yo he encontrado la 5.2. ¿Qué cosa dice la 5.2? Orientación deficiente. Entonces, es un factor personal como causa básica. Falta de orientación en la importancia del uso de arnés de doble línea de anclaje para las actividades de descarga. Después me voy al factor personal número 2, porque tengo una causa inmediata número 7 que me dice revisar la causa básica 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13 y 15. Y yo he encontrado la 5.2 también porque es orientación deficiente. Para mí, es mi percepción. Yo digo, no se capacitó en el cambio de los arneses de línea de anclaje simple por los de línea de anclaje doble. Y en factores de trabajo, que son causas básicas, la causa inmediata número 17 me manda a revisar la 5, la 7, la 8, la 12, la 13 y la 15. Y pues yo he encontrado la 9.8 como causa básica. La 9.8 es evaluación inadecuada del cambio. ¿Qué cosa analizo acá? Si es evaluación inadecuada del cambio, yo digo que no se ha realizado la gestión para la instalación de línea de vida usando los cáncamos de las embarcaciones pesqueras. Lógico. Entonces no se ha hecho una evaluación adecuada del cambio. Pero puedo seguir preguntando por qué. Porque ahora quiero encontrar la causa raíz. Entonces, esta 5.2 en factor personal me va a mandar a revisar las necesidades del sistema. Yo he encontrado como necesidad del sistema la 6.4. La 6.4 es observación de tareas críticas. ¿Qué dice? No hay inspecciones de campo para la ejecución de trabajos de alto riesgo en Chata. Es una necesidad del sistema que me sale como causa raíz, como consecuencia de esta causa básica 5.2, que es un factor personal. Puedo encontrar causa raíz acá también, de esta causa básica de factor personal que no se capacitó en el cambio de los arneses de línea de anclaje simple por los de línea de anclaje doble. Acá yo he encontrado la 10.2, las necesidades del sistema, que es análisis de las necesidades de entrenamiento. No se evaluó la necesidad de reentrenamiento en los cambios de seguridad y salud para trabajos en altura. Y en esta de acá, de factores del trabajo, de la 9, causa básica 9.8, la 9.8 me manda a revisar las necesidades del sistema. La 1, la 3, la 4, la 9, la 12 y la 14. Yo he encontrado la 1, la 1.4, que es estándares para el desempeño de control de pérdidas. Dice, no se identificó ni se registró los nuevos controles para los trabajos en altura del proceso de descarga en Chata en la matriz IPRC. Esto está vinculado a estándares para el desempeño de control de pérdidas. Es, como vuelvo a repetir, mi percepción en el análisis sistemático de causas. Hemos encontrado tres causas raíz. La primera,
No hay inspecciones de campo para la ejecución de trabajos de alto riesgo en Chata. La segunda, no se evaluó la necesidad de reentrenamiento de los cambios de seguridad para trabajos en altura. Y la tercera, no se identificó ni se registró los nuevos controles para los trabajos en altura del proceso de descarga en Chata. ¿Cuáles son las acciones correctivas que he considerado? Reentrenar al personal en el uso de equipos de protección en altura. Revisar las matrices IPRC en Chata y gestionar la colocación de líneas de vida usando los cancamos de las embarcaciones pesqueras. Para que ustedes sepan qué cosas son los cancamos, son accesorios de acero circulares, soldados, que se utilizan para amarrar todo tipo de sogas y líneas de vida. Y como acción correctiva número 3 he puesto verificar cumplimiento de procedimientos. Muy bien. Alguien que quiera dar una opinión, por favor, me interesa muchísimo porque quiero saber si han entendido el uso del PDF. A ver, voy a revisar el PDF, el chat. A ver, señores profesionales, Fanny Sánchez, ¿te encuentras? María Piedad Salvador Ricra. ¿Alguno de los que está presente, por favor, me puede confirmar si me han seguido el ejemplo del caso número 1 de la caída del tripulante? Muy bien. Vamos a revisar ahora el caso número 3. Quiero que le ponga mucha atención porque estamos revisando la técnica TAS, que es análisis sistemático de causas, evaluando causas de accidentes con el PDF que le hemos enviado. He puesto un caso número 3. Lo voy a leer para que ustedes me sigan, por favor. Carla López, ¿me escuchas? Sí, profesor, se le escucha. Carla, ¿tienes el PDF? Sí, profesor, hace un inicio que pude descargar el PDF y también el explicativo. ¿Me has podido seguir el ejemplo número 2? ¿Me lo has podido seguir? Sí. ¿Has tenido algún inconveniente en la búsqueda de causas inmediatas y causas básicas? ¿Has entendido la secuencia? Sí le he entendido, profesor. La única dificultad ha sido de que como la imagen es pequeña, para buscarla la tenemos que ampliar. Nada más, por el resto es claro, la imagen. Uh-huh. ¿Y tú estás trabajando con celular o con laptop? No, con el laptop. Perfecto, muchas gracias. Okay. Verónica, buenas noches. Voy a dar lectura al ejercicio número 3, al caso número 3, que tiene que ver con un accidente de trabajo. Dice, a las 11:45 aproximadamente del día 2 de febrero, el trabajador auxiliar de lavandería sufrió... Por favor, les agradecería que apaguen el micro para que puedan escuchar. Sufrió un corte superficial con incrustación de una taza de vidrio rota en el dedo índice de la mano derecha, proveniente de una prenda lavada. Este es un trabajador auxiliar de lavandería que se cortó, sufrió una incrustación en el dedo índice con una taza de vidrio, proveniente de una prenda lavada, al momento de realizar la limpieza de pelusas de la canaleta de desfogue detrás de las lavadoras. El trabajador fue atendido en el centro médico luego de ocurrir el accidente. ¿Cuál es el tipo de contacto acá? Hemos considerado el tipo de contacto atrapado por puntos filosos cortantes, pues una taza de vidrio, ¿verdad? Este está considerado, si ustedes se van a su hoja, si la ven en el PDF, el item número 5 de tipo de contacto dice atrapado por puntos filosos o cortantes. Ojalá lo puedan ver. Hay que hacer la pregunta y hay que determinar los actos subestándares y las condiciones subestándares. Pues bien, ¿a dónde nos manda este tipo de contacto? Nos manda a revisar la causa básica 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16 y 18. Después de un análisis minucioso,
encontré como causa inmediata la número 16. ¿Qué cosa nos dice la 16? No seguir procedimientos. Entonces, el trabajador cometió un acto subestándar. Retiró la rejilla de la canaleta ubicada en la parte posterior de la lavadora. Retiró la rejilla para facilitar la limpieza de la canaleta. Entonces, no siguió el procedimiento adecuado. Causa inmediata número 16. Acto subestándar. Después, ¿puede haber otro acto subestándar? Sí. En la misma 16. Causa inmediata 16. Retiro de pelusa sin una herramienta de ayuda. El trabajador empleó su mano derecha para el retiro de pelusa húmeda del sumidero de desfogue detrás de la línea de lavadoras. Esto era una práctica subestándar habitual. Pero no estaba dentro, es habitual. Es una práctica criolla, pero no está dentro de los procedimientos. Es un acto subestándar. Y como condición subestándar, ¿qué encontramos? Acumulación de material extraño en la pelusa. El fragmento de vidrio se encontraba dentro de la pelusa acumulada en el sumidero de la canaleta detrás de la lavadora. Este fragmento era prácticamente imperceptible por el trabajador. Condición subestándar. Según la causa inmediata que hemos analizado, no, en realidad hemos encontrado desorden y aseo deficiente. Causa inmediata 23. 23. Acumulación de material extraño en la pelusa. Quiere decir que el sumidero estaba lleno de material. No estaba limpio. Entonces, existe una causa inmediata como condición subestándar, la número 23, que es desorden, aseo deficiente. Muy bien, seguimos analizando en orden de secuencia. Nos vamos a ir al primer acto subestándar. ¿Por qué retiró la rejilla de la canaleta ubicada en la parte posterior de la lavadora? La causa inmediata número 16 nos lleva a revisar las causas básicas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 15. Entonces, después de un análisis profundo, encontré como factor de trabajo la causa básica 8.7. ¿Qué nos dice? Instrucción, orientación y o preparación deficiente. Miren ustedes. Falta de instructivo para limpieza de canaletas, de lavandería. Existe una falta de lineamientos claros para la realización de la actividad, donde se indique cómo realizar la actividad, responsabilidades, riesgos, medidas de control, uso de herramientas de ayuda, EPP, etc. Falta de instructivo. 8.7, instrucción, orientación y o preparación deficiente. Esa sería mi causa básica. En lo que es el acto subestándar, causa inmediata número 16. Igual he revisado 8.7 acá, un factor de trabajo, donde dice no existe una herramienta o dispositivo para retiro de pelusas o cuerpos extraños. Al ser una práctica habitual, no se tomó en cuenta el uso de una herramienta que ayude a retirar materiales del sumidero de la canaleta en caso de acumulación de estos, para así evitar la exposición directa de la mano. Causa básica 8.7, instrucción, orientación y o preparación deficiente. Me voy a la tercera, condición subestándar. El procedimiento, la 23, ¿no? Revisando la 23, yo he puesto acá, procedimiento necesita mejorar. El procedimiento de lavadora 1 no especifica la revisión de los bolsillos o accesorios de las prendas que se van a lavar o la sacudida de las prendas previo al ingreso de lavadoras. ¿Qué causa básica será esta? Tendría que revisar la 23. La 23 me va a llevar a la causa básica número 13, según mi percepción.
la 13.1. 13.1. Miren ustedes. ¿Qué cosa dice en su PDF la 13.1? Desarrollo inadecuado de estándares para procedimientos, reglas. ¿Correcto? Entonces voy a la causa raíz. Voy a definir cuál es mi causa raíz. La primera, tengo dos factores del trabajo acá. 8.7, que tengo la misma causa básica. Y esta causa básica 8.7 me va a llevar a revisar mis necesidades del sistema. Y he encontrado como causa raíz la 4.4. ¿Qué dice? Análisis y procedimientos de tareas críticas. No se ha identificado la matriz, en la actividad en la matriz hiper de lavandería, lo cual no permitió establecer su nivel de riesgo, así como los controles a implementar. Esa es la causa raíz 4.4, análisis y procedimientos de tareas críticas. Y acá, en factores del trabajo, no se cumplieron con el procedimiento sobre control de documentos y registros, donde se indica que los procedimientos deben ser revisados al menos una vez al año cuando ocurran los cambios. La última revisión del documento de la lavadora fue el 15 de octubre del 2017. Causa raíz. Busquemos una causa raíz. La 13.1 nos lleva a revisar las necesidades del sistema. Entonces, revisando, vamos a ver a cuál corresponde. Inspecciones. No se cumplió con el procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, a ver, algún voluntario que me pueda ayudar en esto, para que ustedes aprendan también. Me escriben por el chat para definir el último porqué de la causa raíz en factores del trabajo. A ver si pueden, si lo podemos hacer con ustedes. ¿Algún voluntario que quiera participar? Esta es la causa raíz número 6. Acá le vamos a poner 6. Causa raíz 6. Análisis del sistema. Necesidades del sistema. ¿Qué nos dice la 6? La 6 nos dice observación de tareas. Nos dice, habla de administración, observación completa de tareas, informe de observación de tareas. Esa es mi percepción sobre esta causa, sobre este ejemplo que hemos dado de causa raíz. ¿Cuáles son las acciones correctivas preventivas propuestas? Primero, difusión del incidente a toda la fuerza laboral. Segundo, revisión de la matriz y per se de lavandería correctiva. Tercero, revisión y actualización del procedimiento de la lavadora de lavandería. Procedimiento de lavadora de lavandería correctiva. Implementar el instructivo de limpieza de canaletas de lavandería considerando responsabilidades y riesgos. Esas serían mis acciones correctivas sobre el análisis de causas que hemos determinado con el sistema TAS, el análisis sistemático, tanto para actos subestándares como para condiciones subestándares, revisando causas inmediatas, causas básicas y la causa raíz del problema. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer sobre estos ejemplos que les he puesto, para que Ingeniero, puedan... Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿Me dices tu nombre? Edward. Edward, ¿tu apellido? Cruz. Edward, adelante, Edward. Ingeniero, quería hacer una pequeña observación. Usted indica que el tipo de contacto es atrapado por puntos filosos o cortantes, sí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, y... esta contempla las causas inmediatas hasta la causa inmediata número 18. Sin embargo, usted
consideró la causa inmediata número 23. Quería que me saque de dudas sobre eso. La causa inmediata 23 acá en la matriz le he puesto como condición subestándar, si te das cuenta. Sí, ingeniero, sí, sí lo vi. Condición subestándar, por eso es que he considerado la número 23. Sí, mi duda era centrada, que según lo que hice ahí es, era la 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16 y 18. Correcto. Yo pensé que no se podría considerar la 23 porque no lo indica ahí. Como condición subestándar sí lo tienes que considerar, ¿no? Porque está enmarcado dentro de ese rango. Ya, ¿sí? Ingeniero, gracias por aclarar mi duda. ¿Pero se ha entendido cuál es la secuencia sistemática? Me interesa, sí, que hayas podido visualizar. Lo que hay que hacer, sí, cuando yo digo, tengo un tipo de contacto, pues en este caso, atrapado por puntos, yo tengo que revisar todas las causas inmediatas, las 5, las 6, para ver cuál de todas se enmarca dentro del problema, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sino la que, tengo que como separar veo en actos subestándares y en condiciones subestándares. Por eso es que he elegido la número 23 como condición subestándar. Sí, ingeniero, como veo en algunos tipos de contacto, considera algunas condiciones también, pero acá solo considera una condición nomás, que es la número 18, ¿no? Así es. Esa era mi duda, porque solo considera esa condición, ¿no? Ya, correcto. Gracias por la pregunta. Yo, ingeniero, gracias por aclarar mi duda. Gracias a ti. Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. No hay ninguna por el momento. Cristian, ¿me escuchas? Sí, José, adelante. Con este tercer ejercicio hemos terminado, digamos, el modelo TAS sistemático, el análisis sistemático de causas. He querido yo presentarles la técnica ya resuelta en estos ejemplos para que puedan ser más fácil que me puedan seguir con el PDF, ¿no? No sé si tienes alguna consulta. Hasta aquí he terminado con la ponencia. Pido las disculpas del caso por algunos inconvenientes que ha habido en algunas personas que de repente no han podido abrir el PDF y poder seguir la secuencia, ¿no? Bien, José, estimados participantes, buenas noches nuevamente. Si es que no tuvieran alguna otra pregunta, por favor, les agradecería si es que hay alguna pregunta para que puedan dejar por el chat. O que enciendan sus micrófonos en su defecto para que puedan hacer la pregunta directa al ponente, ¿no? Referente al tema tratado. Buenas noches, por favor, ¿habría alguna oportunidad, o diré, alguna facilidad de mandar el PDF por correo, si es posible? Sí, claro, claro. Para tener el listado, porque no he podido seguir la secuencia por no tener la lista. Gracias. Sí, toda la información va a ser enviada por correo, no se preocupen. De repente han habido algunas dificultades referente a que no he estado utilizando el celular, el equipo móvil, y de repente el mismo formato es incompatible tal vez, ¿no? Eso de repente ha podido pasar. Pero no se preocupen, que igual por los grupos de WhatsApp se están compartiendo la información, al igual que el correo electrónico. No sé si hay alguna otra pregunta, otra consulta que quieran hacer de repente a través del chat, o enciendan sus micrófonos para poder hacer la consulta. Sí, acerca de lo que está diciendo, nos podría mandar todos estos ejemplos que nos dio, por favor, para tomarlo como referencia. Sí, claro, los ejemplos, estos ejemplos los quieren recibir, claro que sí, le podemos enviar. Por favor. No hay ningún problema. Gracias. Ahí por el chat nos están dejando algunas preguntas, José. ¿Hay algún modelo de informe de accidente con el TAS? En realidad no, el modelo de informe de accidente ustedes lo pueden hacer de acuerdo al sistema que utilizan. Lo que les da el modelo sistemático de TAS es el resultado de la causa raíz con las medidas correctivas.
¿Nos podría enseñar el análisis de costo del accidente? Ah, ¿cómo se realiza el costo? Sí, tengo un modelo, Cristian. No sé si tenemos tiempo. Sí, adelante, adelante. Para terminar la ponencia. Una pregunta. Con respecto a los modelos de análisis de accidentes, hay una metodología ICANN. ¿Qué nos podría decir con respecto a esa metodología, con respecto a la de Taz, de cinco raíces, causa raíz, o la de Ishikawa, que a veces algunos lo podemos, como se llama, ejecutar, ¿no? ¿Cuál sería la ventaja y desventaja que tenemos con ese tipo de método? El método ICANN no lo he revisado, nunca lo he aplicado, pero sí te diría de que es muy similar al... Tiene muy, muy parecido, es muy similar al método TAS, ¿no? Pero si yo te daría un consejo, una recomendación, te diría que utilices este método que es muy sistemático y el método de los cinco porqués y el de Ishikawa, los tres, ¿no? Que en lo personal para mí son los más funcionales. Luis Castillejo nos dice, ¿tiene que ser necesariamente un profesional que realice esta evaluación y la matriz y per se? ¿O puede ser un prevencionista capacitado? Un prevencionista capacitado puede realizar la matriz sin ningún problema, Luis Castillejo. Carlos Melgar nos pide si podríamos enviar el link del video de grabación de esta ponencia al grupo, por favor. Sí, no se preocupen. Ahorita voy a ver las recomendaciones del tema. No sé si es que tuvieran alguna otra pregunta referente a la capacitación, estimados. No, recuerden también que, bueno, ahorita ya al finalizar vamos a hacer un sorteo sobre un curso que vamos a dictar el día miércoles 17, de 6 a 9 de la noche. Vamos a tocar el tema de IPRC. Y vamos en esta oportunidad pues a sortear dos becas integrales con certificación referente a ese tema, ¿no? Quédense hasta el final, por favor, para darle toda la información referente a ello. No sé si es que hubiera otra pregunta referente pues al tema. Todo lo que es el link, todo lo que es el tema de la certificación, el tema de la información que se está compartiendo, vamos a hablarlo al final, estimados, en unos minutos. Ingeniero, por favor, de forma intensiva, el costo de accidente, el análisis, por favor. Ya, cómo no. Voy a compartirlo, Cristian. Ahorita lo comparto. Adelante, adelante, José. ¿Lo están viendo en pantalla, Cristian? Sí, se ve. Correcto, entonces les muestro acá el análisis de costo es muy sencillo. Hemos puesto un caso de un accidente grave en la empresa Metal Mecánica El Sol, 50 trabajadores, 5 jefes diaria, 4 miembros del comité. Para hacer un análisis de costos es algo que ustedes deben plantearlo siempre que terminen de investigar un accidente. Muy importante esto. Esta es una investigación, un análisis muy general, muy sencillo, que yo lo he hecho, porque en realidad esto entra a un detalle mucho más exhaustivo, pero si nosotros no queremos entrar al detalle exhaustivo, podemos hacer una investigación, un análisis como el que les muestro, donde pongo un cuadro general, el puesto, el costo de hora hombre por trabajada, el sueldo del mes del trabajador de planta, el responsable del área cuánto gana, el jefe de seguridad y salud cuánto gana y el gerente de planta cuánto gana. Entonces yo tengo que calcular su costo día y el costo hora, ¿verdad? Costo día, costo hora de cada uno de estos señores. Y me va a dar el costo de hora hombre. Yo tengo que tener acá este dato, costo de hora hombre trabajada. Ese es mi objetivo. Entonces, es muy fácil. Calculando el costo día los honorarios del trabajador de planta, esto lo vamos a dividir entre 30 días. Y este costo di por día nos va a dar su costo entre 8, el costo hora. ¿Correcto? Son datos referenciales nada más, por si acaso. Entonces, con este dato podemos calcular
el costo por día del responsable de área, el costo por día del jefe de seguridad y el costo por día del gerente de planta. Igual podemos calcular el costo de hora del trabajador, del responsable de área y finalmente del gerente de planta. Este dato de acá es muy importante, puesto de que me va a obligar a mí, lo pongo en amarillo, a llevarlo a esta plantilla. ¿Ya? Entonces, yo tengo que tener el costo por hora. Porque de acuerdo al costo por hora, yo voy a saber cuál es mi pérdida, mi gasto. ¿Cuánto me he gastado? ¿Cuánto he perdido? Entonces, yo ya tengo acá en mi tablilla, en mi Excel, el costo de hora hombre trabajada del trabajador de planta, del responsable del área, que viene a ser el jefe de producción, el jefe de calidad, etc. El costo por hora del jefe de seguridad y el costo por hora del gerente de planta. Entonces, cuando yo analizo un accidente grave, tengo variables, costos directos. Tengo variables que tengo que analizar. La primera, de mis actividades. Ojo con esto, ¿eh? Cuando ocurre un accidente grave, hay atención de brigadistas. Los brigadistas actúan inmediatamente, ¿no? ¿Cuántos brigadistas son? Ese dato se los voy a dar en este momento. Es un dato subjetivo nomás. ¿Cuánto creen ustedes que puede demorar una atención de brigadas en un accidente grave? Yo le pondría 4 horas, ¿no? Mientras llega la ambulancia o mientras se dan los primeros auxilios. Es un estimado. ¿Cuántas personas integran la brigada de auxilio de servicios médicos? 4 personas. ¿Cuál es el costo de esta actividad en tiempo? Pues bien, yo tengo que multiplicar las 4 horas de atención por las 4 personas que son los brigadistas que están en el área y lo voy a multiplicar por el costo de hora hombre trabajada. Y eso me va a dar a mí un valor de 63.33 soles en 4 horas de atención médica, ¿no? Muy bien. Estamos haciendo el análisis de costo del accidente, ¿no? Un análisis objetivo. Seguimos. Pérdida de tiempo de los trabajadores. Un accidente grave, la planta se quedó en stand-by, se pararon todos los equipos. Seguimos, pueden ser 4 horas. ¿Cuántos trabajadores son? Hemos dicho que son 50. ¿Cuál fue mi costo de paralización durante 4 horas? Esto es muy fácil, pues. Tengo las 4 horas, lo voy a multiplicar con esta variable de 50 personas y eso lo multiplico por el costo de hora hombre, solamente lo que es trabajadores de planta. Y me va a arrojar 791.66, ¿no? De costo por paralización, pérdida de tiempo de los trabajadores. Ahora, me voy a ir a los jefes de área, ¿no? Pérdida de tiempo de jefes de área. ¿Cuántos son? Accidente grave, todos están involucrados, son 5. Perdón, son 4 horas. ¿Cuántos trabajadores, cuántos jefes son? Son 5. Entonces yo puedo calcular el costo, la pérdida, ¿no? Son 4 horas de tiempo viendo el accidente grave, atendiendo los problemas. Son 5 personas y eso lo voy a multiplicar por su valor de costo de hora hombre, que son 20.83, que me dará un total de 416. Hasta ahí estamos analizando pérdida de tiempo de jefes de área. Seguimos. Pérdida de producción. Hubo un accidente grave, se paralizaron las máquinas, la planta para la producción. Vamos a ponerle las 4 horas, ¿no? ¿Cuál es el costo de producción de esta planta? Esta planta es una metalmecánica. Acá podemos calcular que produce, tiene una producción diaria de 20.000 soles, ¿no? Digamos, su producción, ya,
su utilidad. Entonces, estamos haciendo un cálculo estimado. Esto lo vamos a dividir entre 8 horas para ver cuánto produce en el día. 2.500. Perdón, acá me he equivocado. 20.000 soles diarios de costo de producción entre 8 horas. Tengo que un valor de 2.500 por hora. Entonces yo puedo calcular acá cuánto he perdido. Es un estimado nada más, ¿no? Por si acaso. 4 horas por 2.500 la hora. Me da un total de 10.000 soles. He perdido 10.000 soles en una paralización de 4 horas. La investigación del jefe directo. El jefe directo viene a ser el jefe de área. El jefe directo es el supervisor de área, el jefe de turno de la persona que ha tenido un accidente grave. Sucede el accidente grave, ¿cuánto tiempo creen ustedes que demande una investigación? Yo le calculo 8 horas. Una persona. Vamos a calcular costo 8 por el responsable del área, 16. Este es el costo de la investigación del jefe directo. 133.33. Seguimos calculando. Entrevistas a testigos. ¿Cuánto creen ustedes que demora una entrevista? 8 horas también. Es un trabajo bien arduo, ¿no? Bien minucioso. ¿Cuántas personas son los testigos? Supongamos que sean 4 testigos. Seguimos calculando, ¿no? Son 8 horas de investigación por 4 personas, trabajadores, por su costo diario. Nos da un total de 126.66. Seguimos calculando, señores. Este trabajo es muy importante, es muy sencillo. Reunión del comité de emergencia. El comité de seguridad y salud del trabajo se reúne inmediatamente porque hay un accidente grave. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que demande la reunión? Por lo menos unas 3 horas. ¿Cuántas personas son del comité? 4. Entonces vamos a ver acá cuánto tiempo o cuál es mi costo de pérdida. 3 horas por 4 personas. Le voy a dar el más alto valor, que es el gerente de planta. 500 soles. Investigación del jefe de seguridad y salud en el trabajo. El jefe de seguridad y salud empieza a investigar un accidente grave. Yo en lo personal, con mi experiencia, les digo que me demoré una semana. Una semana investigando un accidente grave. Porque tenía que reunir a los testigos y los testigos no hablan a la primera, hablan a la segunda, al tercer día, al cuarto día. Entonces, en horas yo podría decir una semana. Una semana es 5 días por 8 horas. Me da un total de 40 horas. Una persona, nada más. Entonces acá vamos a calcular la investigación del jefe de seguridad por su costo por hora. Y me da un total de 833. Hasta ahora es la persona que más se ha dedicado a la investigación. Se ha dedicado solamente a investigar. Y eso es lo que me cuesta a mí. La asistenta social. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que demanda la actuación de la asistenta social? Yo calculo una semana porque tiene que ir a ver a los familiares. Entonces demanda unas 40 horas. A tiempo completo. Una persona. Entonces la asistenta social pues tiene una actuación importante, ¿no? A tiempo completo durante una semana. Atención de, más que todo atención de familiares. La vamos a multiplicar por su valor hora hombre trabajada y nos sale 666, ¿no? Valor del costo. Después tenemos la asesoría legal. El asesor legal es el abogado. De un accidente grave, el abogado forma parte del equipo de investigación y se necesita tenerlo de la mano. Entonces, yo pienso que un buen asesor legal
va a trabajar 2 días seguidos, 16 horas, con el área legal, con los abogados, con la fiscalía, con todo, porque es un accidente grave, ¿no? Una sola persona. Entonces, 16 por, y ahora yo digo que va a trabajar a tiempo completo las 16 horas porque el gerente general lo va a llamar. Lo va a llamar y le va a preguntar sobre los avances de la investigación y los contactos que tiene. Entonces, tenemos ese valor. Ahora, miren ustedes. Disponibilidad y movilidad de la empresa para trámites. ¿Cuántas horas? Pues la camioneta va a estar disponible 24 horas. 24 horas consumidas, ¿no? Esas 24 horas van a tener un costo. Vamos a darle un costo, vamos a calcular un costo aproximado por hora de la camioneta. 24 por, que sean 200 soles la hora, ya. 4.800. En, con gasolina, con movilidad, con carga, con todo. Con, llevando personas, etc. Y acá hay un gasto de movilidad extras en taxis, ¿no? Para varias personas que tienen que hacer gestiones. Vamos a suponer que eso nos cueste 500 soles, ¿no? Entonces, vamos a tener un total aproximado de... Aquí viene un cálculo aproximado que ha sido producto del análisis que les he dado. De 19.000, miren ustedes, 19.498 nuevos soles me cuesta hasta este momento la investigación de este accidente, con el tiempo perdido de las personas, pero no tiempo perdido en vano, sino producto de paralización de trabajos, atención de brigadistas, investigaciones, etc. ¿Ya? Ahora, este monto es la primera cifra que yo podría darles de una manera objetiva. Sin embargo, hay más cosas que se tienen que considerar cuando hacemos una investigación y calculamos el costo de un accidente. No sé si esta casa satisface la necesidad de la pregunta de uno de los ingenieros que vino al curso. ¿Está claro? ¿Se ha entendido, por favor? Claro, ingeniero, claro. Muchas gracias. Entonces, fíjense ustedes, solamente para aclararles algo, en este cálculo que hemos hecho de costo, si este accidente grave se convierte en mortal, yo tengo que considerar acá dos actividades, la investigación de la policía y de la SUNAFIL, que no están consideradas, porque si no es grave, no, la policía no, si el accidente grave no implica una fatalidad, la policía no interviene. Ojo, si implica una fatalidad, sí interviene. Entonces ahí hay un tiempo extra que es la investigación de la policía y podrían hasta paralizar las labores de la planta durante más de 4 horas, ¿correcto? Muchas gracias por su atención. Yo quería simplemente explicarles esto de una manera rápida, pero el éxito de este cálculo está en el costo. Ustedes tienen que determinar el costo de hora hombre de cada trabajador, del gerente, para que puedan manejar con mayor exactitud sus costos de todas las actividades que implican la pérdida de horas hombre, la pérdida de trabajo por un accidente grave o un accidente simple. Muchas gracias. Cristian, no sé si tienes alguna pregunta. Bien, José, bien, muy agradecido por la explicación y espero pues también que haya sido bastante entendible en términos generales pues el curso. Parece que sí, porque hay muchas personas pues que han estado interviniendo y han estado pues participando de forma dinámica, ¿no? Bien, señores, si es que no hay ninguna otra pregunta, pues vamos a proceder al sorteo que se va a realizar pues en estos momentos. Para ello, pues, José, voy a compartir un ratito pantalla. ¿Cómo no? Claro. Sí, dame un segundo, por favor. Sí, nomás. Bien, bueno, se ha considerado, pues, a todos los participantes desde que han estado conectados en la sala, ¿no? La metodología va a ser la siguiente, ¿no? Se consideró de un inicio a 51 personas, ¿no? A 51 personas, y la metodología es la siguiente. Vamos a hacer un sorteo donde vamos a sacar a 2 personas, de las cuales van a ser, pues, becadas, una beca integral para el curso del día miércoles, una beca, pues, que va a incluir una certificación, el material de apoyo que siempre compartimos también a los profesionales.
Pues bueno, y solamente va a ser aplicable a las personas que están ahorita conectadas en el chat, ¿ya? Personas que no ahorita no están ya conectadas, pues bueno, ya será para la próxima. Ya son 51 participantes y veremos pues esto, quiénes son los ganadores. Del 1 al 51 se va a sortear un número. El número que salga, pues vamos a ver en esta lista. Ya, un ratito voy a compartir pantalla. En un segundito, por favor. Por favor, confirmemos los nombres de los participantes. A ver, tenemos a Alex Campos, Julio Vivar, Alberto Cruz, Angie, Anthony, Carrión. No sé si ustedes pueden llegar a ver. Voy a agrandar un poquito esto para ver si es que... Sí se ve, ¿no? Sí se ve Juvenal Alex, Carla López, Luis Girón, Luis Maurtua, Marco González, Mónica, Paolo. Confírmeme si es que están todos, si es que de repente alguien más se ha unido y no se ha considerado. Raúl Ugarte, Ronald Ugarte, a ver, Ronald. Darien también falta, ingeniero. A ver, un segundito, Ronald Ugarte. ¿Qué otro nombre me dijiste, Daniel? Carmen Roque, también falta, ingeniero. Carmen Roque, gracias. Y ahora también falta Pedro Juárez. Pedro Juárez. ¿Quién es más, por favor? Frank también, ¿no? Frank Illatopa. ¿Quién más? César Prado, sí, César, ¿tú estás por acá? César Prado. Prado Aiquipa, ¿no? ¿O Prada? Prada Aiquipa. Fanny Sánchez, por acá creo que está Fanny Sánchez. Kevin, tu apellido. Anthony Vargas. Sí, está Anthony Vargas. Kevin Romaní. Pamela. Sí, está Pamela. Verónica. ¿Verónica qué? La cosa terminamos, creo. Vamos a poner César Prada, dice que no es. César Prada. El Prado debe ser otro, entonces. Vamos a agregar acá. Bien, estimados, vamos a proceder con estudio 2016, Johnny. Sí. Johnny Cowie. Ok. Bien, estimados, vamos a proceder pues con el sorteo. Vamos a considerar pues a 59 participantes que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, suerte para todos. Voy a compartir la otra pantalla. Denme un segundo, por favor. Vamos a achicar esto. Muchas gracias de antemano por conectarse de varios puntos del país. Hemos tenido gente conectada de Chiclayo, desde Ica, Lima, Arequipa, Cusco. Por ahí también he visto una persona de Puquio. Muchas gracias, pues, estimados participantes, por haber puesto. De Huánuco, ingeniero. Huánuco. Un saludo, un fuerte abrazo desde Huánuco. Qué bien. Bien, listo. Vamos a hacer el primer sorteo desde el número 1 hasta el 59 y vamos a tener un primer resultado. Ya vamos a generar un número al azar y bueno, suerte para todos, estimados. Salió el número 47. Vamos a ver. 47, ¿quién está en el número 47? José Palomares, ¿se encuentra José Palomares?
José Palomares se encuentra. Parece que no. José Palomares. Volver a sortear. Sí, vamos a volver a sortear. Vamos a volver a sortear. Si no se encuentra, siguiente. Igual, del 1 a 59. El 50. Por ahí nomás. A ver, vamos a ver quién está en el 50. En el 50 está Adriana Oriundo. Adriana Oriundo, ¿se encuentra? Adriana Oriundo. Tampoco creo. Una vez más. otro, dicen. El número 7. ¿Sí ven, no? El número 7. Vamos a ver quién está en el número 7. Bien, estimados. Número 7, Carlos Melgar Soto. Y presente. Carlos Melgar Soto. Bien, Carlos, felicitaciones. Muchas gracias. Te invitamos a participar el día miércoles en el curso de IPERC y vas a bajar la beca integral el día de hoy. Vamos a sortear una persona más y con eso terminamos, estimados, ya para cerrar la noche. Suerte para todos. Número 33. Número 33. ¿Quién está en el 33? Veamos. Paula. Uy, pero no dejó su apellido. Paula, ¿se encuentra alguna Paula por aquí? ¿Alguien con Paula? No, ¿nombre con Paula? Pásalo al 34. Vamos al siguiente número rapidito, nada más, chicos. A ver, suerte para todos. Uy, 38. Vamos por ahí nomás. A ver, un segundito, por favor. Vamos a compartir. 38. Xiaomi Contreras Prada. Xiaomi Contreras Prada, ¿se encuentra? Xiaomi Contreras Prada, no hay. Continuamos. Uno más, 47. 47, ¿quién está en el 47? Vamos a ver. José Palomares. Uy, se salió. Otro. 46. ¿Quién le sigue a José Palomares? Uno antes, creo que es. Ronald, ¿se encuentra? Sí, aquí así estoy presente. ¿Tu apellido, por favor, Ronald? Ugarte. Galvez. ¿Galvez Ugarte? Sí. ¿Galvez Ugarte? No, sí. No, Ugarte Galvez, diré. Allá. La emoción. Bien, Ronald, muchas gracias. Por un poquito. Bien, esas son las personas en esta oportunidad, pues, estimados, premiadas por el tema de la beca integral. De igual forma, para las personas que el día de hoy quieran certificarse en el curso dictado por el día de hoy por el licenciado José González, tienen los números de teléfono en la parte superior. El número de arriba, 970-329-619, es el asesor comercial de la empresa. El de abajo es mi número personal, por cualquier cosa y cualquier tema que necesiten, referente pues al tema de los cursos o cualquier servicio que la empresa les pueda solicitar. El costo por el curso, para las personas que deseen la certificación opcional, es de un pago único, incluido IGB, en caso quieras factura o alguna boleta, de 30 nuevos soles. Te vamos a entregar pues el certificado digital, la grabación completa del video el día de hoy, con toda la explicación y todas las preguntas que se han grabado el día de hoy. Vamos a enviar, además de eso, también más material editable de apoyo del curso. Y también vamos a tener acceso pues, a descuentos y promociones, porque todas las personas que ahorita están participando y las personas que se han quedado hasta el último, pues ya conforman parte de los clientes de Corporación Exceso Perú, y vamos a estar atentos pues, a más descuentos, promociones y temas pues, de certificaciones referente pues a cursos. Bien, las personas que desean certificarse, pues nos ubican esos números de cuenta, ya, con el pago único de 30 soles, y eso básicamente es todo, señores. Los invito también pues a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran pues como Corporación, CEO Perú Corporación, en Instagram, tenemos un canal YouTube por el cual ahorita estamos haciendo una transmisión en directo, el Facebook,
apóyenos con un like en SSO Perú Corporación, ¿no? Y nuestra página web y número de teléfono y correo corporativo. Bien, estimados, muchísimas gracias. Ha sido un honor pues estar con ustedes hasta ahora. Muchas gracias por el día de hoy estar participando, pues, ¿no? Y espero que el día miércoles se le va a enviar igual la información necesaria para lo del IPRC, los que quieran también participar y pues certificarse en tan importante curso ya para prácticamente finalizar el año. Estamos teniendo ya para finalizar el año cursos bastante interesantes, bastante interesantes. Vamos a tocar unos dos más de repente y ya van a estar pues atentos a la publicidad, estimados. Si es que no hay una consulta, si es que no hay alguna otra pregunta, pues les agradezco bastante por su participación el día de hoy. Y será hasta la próxima, estimados. Que tengan... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas semanas y a cuidarse. Gracias, Cristian. Gracias, José. Muchas gracias. Que tengas muy buenas noches. Buenas noches a todos. A descansar. Buenas noches, muchas gracias. Gracias por haber participado el día sábado, que es un poquito complicado, ¿eh? Vale el esfuerzo, muchachos. Gracias, gracias. Encantado, gracias, encantado. Muchas gracias, José. Muchas gracias. A ti. Gracias, ingeniero. Gracias. Gracias a todos. A ustedes por participar. Muchas gracias con todos. No se olviden de dar su like en el Facebook. Denle seguir si quieren estar enterados de más promociones, estimados. Muchas gracias, les agradezco. Que tengan muy buen fin de semana.